Campo Abierto Televisión es un medio de comunicación que ha destacado por apoyar el posicionamiento estratégico de marcas y organizaciones ligadas al mundo agroindustrial nacional. Manteniendo una identidad única dentro de los canales nacionales, Campo Abierto Televisión tiene como principal objetivo poder construir vínculos entre el público e instituciones públicas y privadas de los diferentes lugares del país, potenciando el orgullo de ser chileno. Campo Abierto Televisión cuenta con activas redes sociales, sitio web con señal online permanente y diferentes canales que mantienen un vínculo más cercano con el público, llegando a contar con más de 10.000 seguidores en Instagram. Campo Abierto Televisión es el canal rural de Chile. Cuando usted ordene, señor capataz, vamos corriendo. Cierra la puerta, portero. En el nombre de Dios, vamos corriendo. Corre la collera número uno de la Asociación Arauco, Criadero Las Nieves, con los jinetes José Antonio y Francisco Reyes en Don Vito y Tranquero. A la puerta, Criadero Doña Charo. Criadero Manantiales de Pelarco se prepara. Figueroa y Figueroa al agua. Mucho éxito esta tarde.
punto bueno. Me quieres quebrar los ojos por otra que estás amando. Dos puntos malos. Me quieres quebrar los ojos por otra que estás amando. Son delicias para mí y son flores que me estáis dando. Adiós, ingrato, adiós. Son flores que me estáis dando. Qué rico fuera, qué rico fuera. Una mirada tuya, negrito mío, no más quisiera. Qué rico fuera, qué rico fuera. Una mirada tuya, negrito mío, no más quisiera. Una miradita no más. Rafa, cero. En el marco musical de esta serie de caballos nos acompaña Carmencita Valdés y Gonzalo Pinochet en el arpa, para quienes solicitamos un fuerte y cariñoso aplauso. Cero punto. Si por la calle te hallara, aunque con otra te viera. Si por la calle te hallara, aunque con otra te viera. Carrera corrida, un punto más. Corre la collera número 2 de la Asociación Río Cachafual, criadero Doña Charo. Con los jinetes Juan Pablo Sáenz y Marco Arriagada, en condenado y catálogo. A la puerta, criadero Manantiales de Pelarco. Figueroa y Figueroa se preparan. Alcalde y Ordóñez, al agua. Rico, ¿no? Punto bueno. Cero punto. Adiós, ingrato, adiós. Adiós, ingrato, mil veces. Adiós, ingrato, adiós. Adiós, ingrato, mil veces. Puede ser de que algún día, sin ser piedra en mi tropieces. Adiós, ingrato, adiós. Adiós, ingrato, mil veces. Qué rico fuera. Cero punto. Qué rico fuera, qué rico fuera. Una mirada tuya, negrito mío, no más quisiera. ¡Ja! Tres puntos buenos. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la collera 3 de la Asociación Talca Oriente. Criadero Manantiales de Pelarco. Con los jinetes Rufino Hernández y Pedro Fuentes en Lautaro y Estrada. A la puerta Figueroa y Figueroa. Alcalde y Ordóñez se preparan. Criadero Ñamara a la vuelta. Punto bueno.
Dos puntos malos. ¿Cómo se encuentra el jinete y su cabalgadura, señor Cabarrás? Bajo los rayos del sol, para algo así ladino, el que me brindó su amor, el que me miró a los ojos cuando por allí pasaba, montando su pingo vero, él me dijo que me amaba. Montando su pingo vero, él me dijo que me amaba. Ay, guaso, te quiero tanto, cuando te veo topear. Eres campeón del rodeo, fuerte con el animal. Qué lindo va tu chamanto, que con amor te tejí, con lindas hojas doradas y hojitas de toronjil. Con lindas hojas doradas y hojitas de toronjil. Lindos ojos celestes y tu sombrero café. Este es el guaso que amo con mi guitarra cante. Te decía en mi tonada que yo siempre te amaré. Te decía en mi tonada que yo siempre te amaré. Ay, guaso, te quiero tanto. Cuando te veo topear, eres campeón del rodeo, fuerte con el animal. Qué lindo va tu chamanto, que con amor te tejí, con lindas hojas doradas y hojitas de toronjil. Con lindas hojas doradas y hojitas de toronjil. Oye, suelta el atacado, dos puntos malos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera número 4 de la Asociación Maipo.
con los jinetes Sergio y Carlos Figueroa en revuelo y fado. A la puerta, alcalde Yordóñez. Criadero Ñamara se prepara. Martínez y Ortega a la vuelta. Punto bueno. Tres puntos buenos. Cero puntos. El novillo se detuvo en la tajada, cero punto. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corre la cullera número 5 de la Asociación Valdivia. Con los jinetes Fernando Alcalde y Diego Ordóñez en el pituto y afortunado. A la puerta, criadero Ñamara. Martínez y Ortega se preparan. Núñez y Bravo a la vuelta. Punto bueno. Cero punto. Se va el frío del invierno, llega septiembre, con el cantar alegre del campo. Cero punto. El sol tímido y tibio entre los sauces despiertan flores. Novillo suelto en la tajada, dos puntos malos. El sol tímido y tibio entre los sauces despiertan flores y aves. Llega septiembre. Carre la corrida, un punto malo. Corre la collera número 6 de la Asociación Quillota, criadero Ñamara. Con los jinetes Pablo Alinati y Antonio Pablaza en Como Tú y Cariño Perdido. A la puerta Martínez y Ortega. Núñez y Bravo se preparan. Criadero Machacuy a la punto bueno. Se escucha cantar las aves a dúo ahora. Vuelan de rama en rama a todas horas. Cero punto. Las flores suaves violines en las tonadas. Del campo nace la aurora cada mañana. Cuatro puntos buenos. Suaves violines en las tonadas. Del campo nace la aurora
0 punto. Corre y no corre el agua, rompe y no rompe el hielo, muy despacito se asoma, el calor se va al frío invierno. Corre y no corre el agua, rompe y no rompe el hielo, muy despacito se asoma. Carrera corrida, 5 puntos, bueno. Corre la collera número 7 de la Asociación Cordillera. Con los jinetes Agustín Martínez y Jorge Ortega en rastrojo inconfesable. A la puerta Núñez y Bravo. Criadero Mata Curí se prepara. Caro y Paveja a la vuelta. Punto bueno. Cero punto. Cuatro puntos buenos. Atacada no definida, cero puntos. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera número 8 de la Asociación Valparaíso. Con los jinetes Rodrigo Núñez y Mario Bravo en sigiloso y chaparrito. A la puerta, criadero Mata Curí. Caro y Pavé se preparan. Criadero Muticao a la vuelta. Punto bueno. Donde cantan las cigarras y se hace polvillo el sol. Un portal en el frente, en el jardín una fuente, y en la fuente un caracol. Rafa, cero punto. El caballo entró derecho a la zona de postura, cero punto. Tres puntos buenos. Y adentro mi perrillo. Bajo un ramo que la tupe. La Virgen de Guadalupe. Está en la sala al entrar. Ella me cuida si duermo. Me vela si estoy enfermo. Y me ayuda a cosechar.
Cierra la corrida. 4 puntos buenos. Corre la collera 9 de la Asociación Ñuble, Criadero Matacurí. Con los jinetes Nicolás Figueroa y Joaquín Herrera en peluzón y amigo Fui. A la puerta Caro y Pavés. Criadero Muticado se prepara. Criadero Anaí del Valle a la voz. Punto bueno. Es bien linda mi casita. Siento el verga, no sé qué. Novillo suelto en la tajada, 2 puntos malos. Que hay ahí mucha tristeza. Creo que por. Puntos buenos. Atacada no definida, 0 puntos. Carrera corrida, 2 puntos buenos. Corre la collera número 10 de la Asociación Curicó. Con los jinetes Sebastián Caro y Roberto Pavés en Afanoso y al tiro. A la puerta, Criadero Muticao. Criadero Anaí del Valle se prepara. Criadero Santa Camila al agua. Punto bueno. Y con saludos y abrazos esperan por la corrida. Y con saludos y abrazos esperan por la corrida. 0 puntos. Rafa, 0 puntos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera 11 de la Asociación Osorno.
y Aeromuticao. Los jinetes José Joaquín Grop y Camilo Padilla en Mazazo ya pelado. A la puerta, criero Anaí del Valle. Criadero Santa Camila se prepara. Criadero Santa Eliana al agua. El rodeo es una fiesta que brinda mucha alegría. El orgullo se manifiesta al ver las lindas corridas. El orgullo se manifiesta al ver las lindas corridas. Punto bueno. Ataja ese novillo con el pasillo. Valiente tordillo, córrele campeón. 0 puntos. Ataja ese novillo con el pasillo. Fuera zona. Póngale pasión. 0 puntos. Dos puntos palos. Carrera corrida, un punto malo. Corre. La collera número 12 de la Asociación Magallanes, criadero Anaí del Valle. Con los jinetes Isabel y Juan Ignacio Millanado en Chimango y Raspado. A la puerta, criadero Santa Camila. Criadero Santa Eliana se preparan. González y Villela al agua. Punto bueno. Córrele campeón, ataja ese novillo, córrele pasión, valiente. 0 puntos. Córrele campeón, ataja ese novillo, córrele pasión, valiente tordillo. 0 puntos. Caballo derecho en la atajada, 0 puntos. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera número 13 de la Asociación Petorca. Criadero Santa Camila. Con los jinetes Emiliano y Enrique Zamora en estilo y corcovado. A la puerta, criadero Santa Eliana. González y Villela se preparan. Adas Meidía a la vuelta. Punto bueno. Cero punto. De
¿De qué me sirvió el quererte? Cero punto. Y entregarme solo a ti. Ingrato, no me querías. Que bien sabías fingir. Te llenabas mis pensamientos. Me perdía el cuatro corazón. Puntos bueno. Por ti habría dado la vida. Porque estaba enamorada. Decías quererme mucho. Carrera corrida. Cinco puntos bueno. Corre la collera número 14 de la Asociación Bio Bio, Criadero Santa Eliana. Con los jinetes Javier Espesoa y Cristian Flores en Ruidoso y Curioso. A la puerta González y Villela. Adas Meiría se preparan. Abarca y Luca Beche a la guardia. Punto bueno. Yo espero tener la dicha de hallar otro corazón. Cero punto. Que vuelva la risa y que encienda mi pasión. Ni siquiera te molestes en cruzar una mirada. Lo nuestro se terminó, la puerta ya está cerrada. Decías quererme mucho, que sin mi amor te morías, que en las noches me soñabas y que yo era... Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Decías quererme mucho, que sin mi amor te morías, que en las noches me soñabas y que yo era el amor de tu vida. Carrera corrida, siete puntos buenos. Una gran parte. Corre la collera número 15 de la Asociación O'Higgins. Con los jinetes Felipe González y Juan Pablo Villela en Borracho y Lumazo. A la puerta das medidas. Abarca y Luca Beche se preparan. Criadero Raimapu a la vuelta. Punto bueno. Cuatro puntos buenos. Cero punto. Cero punto. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Corre la collera número 16 de la Asociación Choapa. Con los jinetes Jimmy Adame y Luis Díaz en Mal Genio, yayayay. A la puerta Barca y Luca Beche. Criadero Raimapu se prepara. Mesa y Goy colea la vuelta. Al propietario de la camioneta de color blanco patente GYPC41, por favor retirarla donde la tiene estacionada. El propietario de la patente GYPC41,
de color blanco, por favor retirarla donde la tiene estacionada. Punto bueno. Dijera en la primera tajada, dos puntos malos. Dos puntos malos. Cero punto. Igual que yo, mi guitarra anda con el cuerpo malo, porque este mes no hubo día, tarde ni noche que nos ponía. Carrera corrida, tres puntos malos. Corre. La cullera número 17 de la Asociación El Libertador. Con los jinetes Luis Abarca y Filadelfio Luca Beche en destacado y Quillada. A la puerta, criadero Ray Mapu. Mesa y Goy Colea se preparan. Criadero Santa Teresa de Culenco a Aragua. Las siguientes colleras deben hacer ingreso a la media luna. Con el 21, Pinto y Pino. 22, criadero Vista Volcán. 23, criadero Alucarpa. 24, criadero San Esteban. 25, Ortega y Bustos. 26, Tuma y De La Fuente. 27, Melo y Loaiza. 28, Mesa y Goycole. 29, Morri Angulo. 30, Pacheco y Álvarez. Punto bueno. 31, Urrutia y Las Muri. 32, Guillermo y Contese. 33, criadero Agua de los Campos y Maquena. Tres puntos buenos. 34, criadero Peleco. 35, García y Sánchez. 36, hasta Uruaga y hasta Uruaga. 37, criadero Peñaflor Viejo. 38, Galde y Martínez. 39, Cavalier y Soto. No sé qué está. Tres puntos buenos. Y con el número 40, Mesa y Pacheco. ¿Quién sabe si mi negrita no me ha agradado? Ya por difunto, ¿con qué cuento llego ahora? ¿Para que me de super? Tres puntos buenos. ¿Con qué? Con otro trago. Me viene al tiro la inspiración. Salud y al seco entre el bigote y la pera, que el vino hace nacer risas después. Carrera corrida, 10 puntos buenos. Quién dijo miedo? Corre la collera número 18 de la Asociación Valdivia, criadero Ray Mapu. Con los jinetes Agustín y Ramón Castañeda en Cucumelo y Villar. A la puerta, Mesa y Goycolea. Criadero Santa Teresa de Culenco se prepara. Pinto y Pino a la vuelta. Un punto bueno.
Caballo derecho en la zona de postura, 0 puntos. Dos puntos malos. Cero punto. Carrera corrida, un punto malo. Corre la collera 19 de la Asociación O'Higgins. Con los jinetes Cristian Mesa y Manuel Goicolea en reto y decreto. A la puerta, criadero Santa Teresa de Culenco. Pinto y Pino se preparan. Criadero Vista Volcán Araguaita. Punto bueno. Desde el instante cruel de mi partida, en vano busco la perdida calma. Ay, tú no sabes lo amarga que es la vida, cuando de pena y dolor padece el alma. Nací para quererte, pero fuiste insensible al volcán que cero punto. Dándome lleno de un invierno triste, en vez de darme una florida primavera. Dándome lleno de un invierno triste. 3 puntos buenos. En vez de darme una florida primavera. El novillo cayó y no fue enquinchado, 0 puntos. Desterrada del cándido santuario que tu amargo corazón entierra, voy vagando como espectro solitario a través de las sombras de la tierra. Nací para quererte, pero fuiste insensible al volcán que tú encendieras, dándome hielo de un invierno. Carrera corrida, 4 puntos buenos. Corre la collera 20 de las asociaciones Maipo y Valle Santa Cruz. Criadero Santa Teresa de Culenco. Con los jinetes Matías y Alexis Galvez en Atorrante y Achaque. A la puerta Pinto y Pino. Criadero Vista Volcán se prepara. Criadero a Lucar Falaguaita. Punto bueno. Buenos tan queridos. Es revivir del pecho los dolores ya cubiertos con la losa del olvido. Caballo derecho en la tajada, 0 puntos. Insensible al volcán que tú encendiste.
quedar una florida primavera, dándome lleno de un invierno triste, en vez de darme una florida. Primavera. Tres puntos buenos. Doña Pepa. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera 21 de la Asociación Cardenal Caro, con los jinetes Daniel Pinto y Matías Pino en Despacito y Cambalache. A la puerta, criadero Vista Volcán. Criadero Alucarpa se prepara. Criadero San Esteban a la White. Punto bueno. Con un vino que ya se añeja pa' colegir. Con un vino que ya se añeja pa' colegir. Nadie invite al tío ya que en pleno los violines. Tres puntos buenos. Con el mi, con el re, con el lazo de dos pañuelos para bailar. Con el mi, con el re, con el lazo de dos pañuelos para bailar. Y la cantora muy sabedora de su papel. Una cueca para la madrona le ha de ofrecer. Ay, qué linda la cueca para doña Pepa y para don José. Agárrale. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera 22 de la Asociación Valdivia, criadero Vista Volcán. Con los jinetes Gustavo y José Domingo Cornejo en Note Achiques y Puro Ñeque. A la puerta, criadero Alucarpa. Criadero San Esteban se prepara. Ortega y Bustos a la vuelta. Chorrean las empanadas quemando lenguas por el montón. Tan que chorrean las empanadas quemando lenguas por el montón. Y el humito en la carne asada tiznó el farol. Y el humito en la carne asada tiznó. Punto bueno. Una rubia pollera grande junta los perros con un bocado. Y el viejito de mi compadre la mira embriado. Y el viejito de mi compadre. Caballo derecho, 0 puntos. Y la cantora muy sabedora de su papá. Novillo suelto en la tajada, 2 puntos malos. Una cueca para la patrona le ha
Tres puntos buenos. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la collera número 23 de la Asociación Valdivia, criadero Alucarpa. Con los jinetes Jorge Gómez y Maximiliano Barrientos en encapuchado y chambriado. A la puerta, criadero San Esteban. Ortega y Busto se preparan. Tuma y De la Fuente al agua. Un punto malo. Cero punto. Esta vida que yo llevo apresurado hoy me lleva a los brazos del sosiego. Ahora tengo que pensar en otros lados. Me iré pronto. Tres puntos buenos. Pongo el pie en el freno. No me afloje, corazón, que lo preciso. Justo ahora que me salgo de la vaina. Tres puntos buenos. Trajinando sacrificios. Aún me quedan por cantar muchas tonadas. Por seguir trajinando sacrificios, aún me quedan por cantar muchas tonadas. A la muerte, compadre, no conviene, ni siquiera. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Y si un día de pronto. Corre la collera 24 de la Asociación Los Andes, criadero San Esteban. Con los jinetes Rafael Romero y Oscar Órdenes en etiqueta negra y punto bueno. A la puerta Ortega y Bustos. Tuma y De la Fuente se preparan. Melo y Loaiza a la guay. Punto bueno. Yo les pido que comprendan. Ahora debo comportarme como un santo. Me he borrado de las dos puntos malos. De la cerveza, de los vinos, los jamones y el tabaco. No me afloje, corazón, que lo preciso. Justo ahora que me salgo de la vaina. Por seguir trajinando sacrificios, aún me quedan por cantar muchas tonadas. Por seguir trajinando sacrificios, aún me quedan por cantar muchas tonadas. A la muerte, compadre, no conviene ni siquiera provocarla. Y si un día de pronto se aparece, díganle que no estoy y que se vaya. Y si un día de pronto se aparece,
dile que no estoy. Atajada no definida, 0-1. Y que se vaya. Caballo derecho en zona de pastura, 0-1. Carrera corrida. Un punto malo. Corre la collera 25 de la Asociación San Felipe con los jinetes Rodrigo Ortega y Claudio Bustos en Campo Lindo y Murguilla. A la puerta Tuma y De La Fuente. Melo y Loaiza se preparan. Mesa y Goicolea a la White. Punto bueno. Cero punto. Cuatro puntos buenos. Atajada no definida, 0-0. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera 26 de la Asociación Santiago Cumbre. Con los jinetes, Nicolás Tuma y Enrique De La Fuente en reflejo y rubiola. A la puerta Melo y Loaiza. Mesa y Goicolea se preparan. Morgi Angulo a la White. Punto bueno. Cero punto. ¿En qué quedó tu promesa que no se cumple todavía? ¿O es justo que me andes triendo? Dijera en la taca un punto malo. Corriendo, lo que se debe se paga, lo que se ofrece se da. No vengas con dilaciones, este consejo te doy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Ay, 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 que haré con mis padeceres por tus malos procederes. Caballo derecho en la tajada, 0. Ay, 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 de tanto aguantar la espera por tu culpa molera. Voy a perder la razón por tu culpa molera. Carrera corrida, 0 punto. Corre la collera 27 de la Asociación Valdivia con los jinetes Rafael Melo y Juan Carlos Loaiza en elemento y patrón. A la puerta Mesa y Goicolea. Mor y Angulo se preparan. Pacheco y Álvarez a la White. No me conformo con verte tan solo
afán es tenerte siempre en todas las ocasiones. Ya me estoy desesperando porque punto bueno. Pensando que cuánto te necesito, tú ya lo sabes muy bien. No me digas que mañana, no me digas y no me caigo. Dos puntos malos. Que la esperanza ¿aló? Mantiene, pero hasta. Y reiteramos la invitación al stand de la Federación del Rodeo Chileno que se encuentra al costado del acceso sur de la tribuna de la Media Luna, donde podrán retirar planillas de las diferentes series que se están desarrollando en este 75º Campeonato Nacional de Rodeo. De igual forma podrán obtener el libro de los 75 años de Campeonatos Nacionales de Rodeo. Así que quedan todos cordialmente invitados al stand de la Federación del Rodeo Chileno. Dos puntos buenos. Otro derecho en la tajada, cero puntos. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera 28 de la Asociación O'Higgins con los jinetes Cristian Mesa y Manuel Goicolea en Narciso y Navegado. A la puerta Amor y Angulo, Pacheco y Álvarez se preparan. Urruti y Gasmuria a la guay. Punto bueno. Fuera de zona. Dos puntos malos. El novillo no fue enquinchado, cero puntos. Atajada no definida, cero puntos. Punto malo. Corre la collera 29 de la Asociación Osorno con los jinetes Alberto Mor y Luis Alfonso Angulo en Aristócrata y Candelabro. A la puerta Pacheco y Álvarez. Urrutia y Gasmuri se preparan. Villela y Contese a la vuelta. Punto bueno.
Cero punto. Tijera, un punto malo. El caballo se abrió en la entrada de la tajada, cero punto. Como si un día era el último recuerdo de tu cariño que yo. Tres puntos buenos. Se fundiendo despacito como tu amor, pero el río un día a la playa al fin me lo volverá. Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando corrí. Carrera corrida, tres puntos buenos. Corre la collera 30 de la Asociación Colchagua. Con los jinetes Juan Ignacio Pacheco y Ricardo Álvarez en Al Tiro y Fermento. A la puerta Urrutia y Gasmuri. Villela y Contesa se preparan. Criadero Agua de los Campos y Maquena al Agua. Punto bueno. El novillo cortó bandera de salida, un punto malo. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, siete puntos buenos. Corre la collera 31 de la Asociación Cauquenes. Los jinetes Pedro Ángel Urrutia, Iñaki Gasmuri, en Mentiroso y Muñeco. A la puerta Villela y Contese. Criadero Agua de los Campos y Maquena se preparan. Criadero Peleco a la White. Punto bueno.
Tres puntos buenos. Me pagas con desamor. Ven, cuéntame, negro ingrato. ¿Qué siente tu corazón? Ven, cuéntame, negro ingrato. ¿Qué siente tu corazón? Cantando, siempre cantando. Las penas se van, se van. Cantando, siempre cantando. Las penas se van, se van. Yo canto por no estar triste y también para olvidar. Yo canto por no estar triste y también para olvidar. ¡Arriba! Atajada no definida, cero puntos. Tres puntos buenos. El buen amor que es sincero no defraudará jamás. No tiene ausencia ni olvido, ni tristezas que llorar. Carrera corrida, siete puntos buenos. Corre la collera 32 de la Asociación O'Higgins. Con los jinetes Luis Felipe Villele y Raúl Contés en Punky y Mestizo. A la puerta, criadero Agua de los Campos y Maquena. Criadero Peleco se prepara. García y Sánchez a la vuelta. Punto bueno. Cero punto. Si el ave canta sus penas, yo canto por no llorar, de ver no correspondido el amor que te supe dar. De ver no correspondido el amor que te supe dar. ¡Arriba! Cantando, siempre cantando, las penas se van, se van. Cantando, siempre cantando, las penas se van, se van. Caballo derecho en la tajada, cero punto. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Corre la collera 33 de la Asociación Santiago Sur. Criadero Agua de los Campos y Maquena. Con los jinetes Cristóbal Cortini y Gonzalo Abarca en Paisano Amigo y Cuchu Cuchu. A la puerta, criadero Peleco. García y Sánchez se prepara. Hasta Uruaga y hasta Uruaga a la Guaite. Bueno. ¡Yeeha!
2 puntos malos. Te quiero a ti como a nadie, no sabes corresponder. Variable es tu sentimiento, te arrepentirás después. Será cuando ya se canse mi alma de padecer. Cuando yo te haya olvidado, me querrás a mí tal vez. Ingrato, bien sabes que tan sufrimiento ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana, por más que te ruego, no quieres decirme pa' dónde te vas. ¡Arráselo! Costumbre, 3 puntos buenos. Andar pidiendo perdón después que haces de las tuyas, no sé si dártelo o no. Has de cumplir penitencia, 0 puntos. Has de sufrir gran dolor. Tú me enseñaste a ser mal, ya no quiero más tu amor. Ingrato, bien sabes que tal sufrimiento ya no puede mi alma. Carrera corrida 2. Aló. Carrera corrida 2 puntos. Corre la collera 34 de la Asociación Malleco Criadero Peleco. Con los jinetes Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán en Messi y Corrupto. A la puerta García y Sánchez. Hasta Uruaga y hasta Uruaga se prepara. Criadero Peñaflor Viejo a la vuelta. Punto bueno. Ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana, corre más que te ruego. No quieres decirme pa' dónde te vas. Ingrato, bien sabes que tal sufrimiento ya no puede mi alma resistirlo más. Te vas de mañana, por más que te ruego. El novillo cortó bandera de salida, un punto malo. Raspada, 0 puntos. Cero puntos. Carrera corrida, 0 puntos. Corre la collera 35 de la Asociación O'Higgins. Los jinetes José Tomás García y José Omar Sánchez en afinado y descendiente. A la puerta hasta Uruaga y hasta Uruaga. Criadero, un punto malo. Criadero Peñaflor Viejo se prepara. Ugaldi Martínez a la vuelta. Cero puntos.
Tres puntos buenos. Tú encendiste aquí en mi pecho. Cuatro puntos buenos. Un volcán de amor en llama. Y ese fuego que se inflama, va creciendo más y más. No me olvides, no. Carrera corrida, seis puntos buenos. Corre la collera 36 de la Asociación Ñuble. Con los jinetes José Francisco y José Astaburuaga en picado de la araña y romance. A la puerta, criadero Peñaflor Viejo. Ugaldi y Martínez se preparan. Cavalieri y Soto a la vuelta. Punto bueno. Dos puntos malos. Cero punto. Son tan grandes mis deseos de estar siempre junto a ti. No me olvides, no. Siempre en mí, único amor por quien deliro. Ay, acuérdate de mí. Ay, acuérdate.
La collera se retira. Corre la collera 37 de la Asociación Talca Oriente, criadero Peñaflor Viejo, con los jinetes Jorge Gutiérrez y Jaime Muñoz en contador y qué pintoso. A la puerta Ugalde y Martínez, Cavalieri y Soto se preparan. Mesa y Pacheco a la guaita. Punto bueno. Caballo derecho en la tajada, 0. Por eso te confidencio que tu corazón pretendo, que tu corazón pretendo. Qué lindo si yo pudiera sentir la caricia tibia. 0. Paloma linda, carita gloria, boquita guinda, por tu cariño loquita estoy, porque en mis sueños... Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera 38 de la Asociación El Libertador. Con los jinetes Miguel Ugalde y Juan Martínez en querubín y armonioso. A la puerta... Cavalieri Soto. Messi y Pacheco se preparan. Criadero Peleco a la vuelta. Punto bueno. Cinco sentidos fuera, tan solo para quererte, tan solo para quererte, pondré mi amor y mi empeño. Qué linda de ser la vida. Ayuda, compañero, un punto malo. Mis brazos, paloma, 0. Carita gloria,
loquita guinda, por tu cariño loquita estoy, porque en mis sueños camada soy, y ven a mis brazos, paloma linda. Tres puntos buenos. Loquita guinda, por tu cariño loquita estoy, porque en mis sueños camada soy, por tu cariño loquita estoy, porque en mis sueños tu amada soy. Carrera corrida, tres puntos buenos. Corre la collera 39 de la Asociación Río Ragüe. Con los jinetes Vittorio Cavalieri, Diego Soto en buen recuerdo y Santo Negro. A la puerta de mesa, ahí Pacheco. Criadero Peleco se prepara. A Redondo y Sperber, a la guaita. Punto bueno. El caballo entró derecho a la zona de postura, cero puntos. Dos puntos malos. Tres puntos buenos. Carrera corrida, dos puntos buenos. Corre la collera 40 de las asociaciones Santiago Sur y Colchagua. Los jinetes Juan Ignacio Mesa y Diego Pacheco en Don Gonza y destacado. A la puerta, criadero Peleco. A Redondo y Sperberg se preparan. Barros y Ruiz Alaguaite, última collera del primer animal. A bailar de pata en quincha, no hay otro como ese guaso. Lo mismo pa' echar el lazo, que pa' apretar una cincha. Tiene un pingo que relincha en cuanto siente sus pasos. Y punto bueno. En la quincha va a salir a campo raso. Y salta con en la quincha va a salir a campo raso. Fíjese que así que no tres tiene puntos buenos. Que en el fogón eche leña. Fíjese que así y no tiene en el rancho, que en el fogón le se leña. ¿No ve que le estoy diciendo que ese guaso quiere dueña? ¿No ve que le estoy diciendo que ese guaso cero punto quiere dueña? ¡Arranca, guaso!
0 puntos. Tiene unas cuairas regadas para asegurar el puchero. Carrera corrida, 4 puntos buenos. Corre la collera 41 de la Asociación Malleco, Criadero Peleco. Con los jinetes Gustavo Valdebenito y Luis Fernando Corbalán en Mamo e Hidalgo. A la puerta Redondo y Sperber. Barro y Ruiz se prepara última collera del primer año. Fíjese que así y no tiene en el rancho quien al fogón eche leña. Fíjese que así y no tiene en el rancho quien al fogón eche leña. ¿No ve que le estoy diciendo qué cosa? Que ese guaso, ay, punto bueno. Leña. ¿No ve que le estoy diciendo que ese guaso quiere dueña? ¿No ve que le estoy diciendo que ese guaso quiere dueña? Cero puntos. Novillo suelto en la tajada, 2 puntos malos. Dos puntos malos. Carrera corrida, 3 puntos malos. Corre la collera 42 de la Asociación Bio Bio. Los jinetes Ernesto Redondo y Germán Sperber en oriundo y roto tacaño. Esta collera corre solamente por los premios, por ser los campeones del clasificatorio de San Carlos. A la puerta Barros y Ruiz, última collera del primer año. Punto bueno. Dos puntos malos. Puntos buenos. Siento te han de llegar. Si un amor te ha traicionado, siento te han de llegar. Ay, corazón, 2 puntos malos. Canta, canta corazón. Si tu pena es tanta, olvida el dolor. Carrera si corrida, un punto bueno. Corre la collera 43 de la Asociación Cordillera.
Los jinetes Nicolás Barro y Emiliano Ruiz en patrañas y peumo marcado. Última collera de este primer animal. Esta collera corre por derecho propio, por ser los campeones del clasificatorio de San Clemente. No sufro, siento ni lloro por una pasión fingida, porque llevo por venganza olvidar a quien me olvida. Porque llevo por venganza. Punto bueno. Cogollito de azucena, por el amor de un ingrato, morir no vale la pena. Cero punto. Por el amor de un ingrato, morir no vale la pena. ¡Ahora! Ay, corazón, canta, canta, corazón, si tu pena es tanta, olvida el dolor, si... Cero punto. Olvida el dolor. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Capataz de corrales, 17 novillos a la manga. Con esto hemos dado término al primer animal de la serie de caballos. De acuerdo al reglamento, el segundo animal lo corren las 12 colleras de más alto puntaje y todas aquellas que empatan en su última ubicación. El segundo animal se correrá de 5 puntos buenos hacia arriba y lo corren las siguientes 17 colleras. La collera número 6, Criadero Ñamara, 5 puntos buenos. La número 7, Martínez y Ortega, 5 puntos buenos. La collera 10, Caro y Pavés, 5 puntos buenos. La collera número 13, Criadero Santa Camila, 5 puntos buenos. La número 14, Criadero Santa Eliana, 7 puntos buenos. La número 15, González y Villela, 5 puntos buenos. La collera 17, Abarca y Luca Beche, 10 puntos buenos. Número 20, Criadero Santa Teresa de Culencó, 8 puntos buenos. La collera 21, Pinto y Pino, 7 puntos buenos. La número 23, Criadero Alucarpa, 5 puntos buenos. La collera 25, Ortega y Bustos, 5 puntos buenos. La número 30, Pacheco y Álvarez, 7 puntos buenos. La 31, Urrutia y Gasmuri, 7 puntos buenos. La collera 32, Villela y Contese, 5 puntos buenos. La número 35, García y Sánchez, 6 puntos buenos. La collera 42 de Arredondo y Sperber, 1 punto bueno. Y la collera 43. De Barros y Ruiz, 5 puntos buenos. Total, 17 colleras, señor Cabataz.
Señores corredores, vamos haciendo ingreso a la media luna. Cuando usted ordene, señor capataz, vamos corriendo. Corre la collera número 6 de la Asociación Quillota, Criadero Ñamara. Con los jinetes Pablo Alinat y Antonio Pablaza en Como tú y Cariño Perdido con 5 puntos. Bueno. A la puerta Martínez y Ortega. Caro y Pabé se preparan. Criadero Santa Camila a la guaita. Punto bueno. Cero punto. El novillo no fue enquinchado, cero por. Tres puntos, bueno. Carrera corrida, cuatro puntos, bueno. Corre la collera 7 de la Asociación Cordillera. Los jinetes Agustín Martínez y Jorge Ortega en rastrojo inconfesable con 5 puntos, bueno. A la puerta Caro y Pavés. Criadero Santa Camila se prepara. Criadero Santa Eliana a la vuelta. Punto bueno. Tijera en la cancha, un punto malo. Cero punto. Ella canta cuando canto, demostrando sentimiento, desgranando melodías que dicen lo que yo siento. Desgranando melodías que dicen lo que yo siento. Guitarra cancionera es el alma y tradición. Pues llevas cual mensajera todo el canto en mi folclore. Guitarra cancionera es el alma y tradición.
Cero punto. O llevas cual mensajera todo el canto en mi folclor, guitarra cancionera. Tres puntos buenos. Carrera corrida, tres puntos buenos. Corre la collera 10 de la Asociación Curicó. Los jinetes Sebastián Caro y Roberto Pavés en afanoso y al tiro con 5 puntos buenos. A la puerta, Criadero Santa Camila. Criadero Santa Eliana se prepara. González y Villela a la vuelta. En el marco musical de esta serie de caballos nos acompaña Carmencita Valdés y Gonzalo Pinochet en el arpa, para quienes solicitamos un fuerte aplauso. Punto bueno. Muchas gracias. Muy amables. Igual que la aurora llegaste a mi vida. Y como dos puntos malos. Fueras un ladrón de amor, abriste la puerta de mis sentimientos, dejándome el alma llena de ilusión. Igual que la aurora llegaste a mi vida, y como si fueras un ladrón de amor, abriste la puerta de mis sentimientos, dejándome el alma llena de la bandería, capataz. Gotitas de lluvia parecen tus ojos. No, yo suelto en la tajada, dos puntos malos. Cristalinoso, mirándome en ellos, quisiera estar siempre y a través de ellos ver tu corazón. Gotitas de lluvia parecen cuidado, tus ojos, porque como el agua, cristalinoso, mirándome en ellos, quisiera estar siempre y a través de ellos. Cero punto. Te pido carrera corrida, tres puntos malos. No le dé toro todavía. Quiero de esperanzas volver a vivir. Devuelve la llave de mis sentimientos y embriágame el alma de sueños sin fin. Gotitas de lluvia parecen tus ojos, porque como el agua cristalino son. Mirándome en ellos quisiera estar siempre y a través de ellos corazón. Gotitas de lluvia parecen tus ojos, porque como el agua cristalino son. Mirándome en ellos quisiera estar siempre y a través de ellos ver tu corazón.
Vamos corriendo. Corre la collera número 13 de la Asociación Petorca Criadero Santa Camila. Con los jinetes Emiliano y Enrique Zamora en estilo y corcovado con 5 puntos buenos. A la puerta, Criadero Santa Eliana. González y Villela se preparan. Abarque y Luca Beche a la guaita. Un punto bueno. Dos puntos malos. Dos puntos malos. Caballo derecho en la tajada, cero. Quiero que tú le cuentes lo que por él. 27 grados ya aquí en Rancagua. Hemos alcanzado la temperatura máxima que se había pronosticado. Estamos corriendo el segundo animal de esta serie. ¿Cómo va esta serie? Va lenta. No va un alto puntaje. Hay una sola collera que tiene 10 puntos buenos y el resto con 5, 6. Hay una con 7. Y en este segundo animal llevan tres colleras que no han podido marcar, o han marcado poco, digamos, no superando los 10 puntos buenos, Juan Pablo. Pero ha sido la tónica, ¿eh? Los primeros animales un poquito lentos, no ha salido las series con mucho puntaje tampoco, muy pareja, nivel bueno, pero no como creo que esperamos para una final. Estamos en Rancagua, en la Monumental de Rancagua, en el Campeonato Nacional número 75, viviendo con todo desde acá en la transmisión de Rodeo en Vivo y en Campo Abierto Televisión. Y los invitamos a seguirnos, a invitar a todos sus amigos, familia, a seguir Rodeo en Vivo y, por supuesto, también nuestras redes sociales, arroba Campo Abierto TV, para que conversemos por ahí. El novillo no fue enquinchado, cero. Les queda la última tajada a estos jinetes de O'Higgins. Tres puntos buenos. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera 15 de la Asociación O'Higgins, los jinetes Felipe González y Juan Pablo Villela en Borracho y Lumazo con 5 puntos buenos. A la puerta Barca y Luca Vichy. Criadero Santa Teresa de Culencosa prepara.
Pinto y Pino a la guaita. Un punto bueno. Capataz, al jinete. Paramédico a la media luna. Paramédico a la media luna. Se dio un accidente, pero afortunadamente se recupera el jinete sin pareciera consecuencias. ¿Cómo se encuentra el jinete, señor Capataz? Me parece que bien, ¿no? Porque Felipe González. Pessoa y Flores acaban de pasar a la punta, que con dos parciales de 7 puntos buenos están con 14. Sin problema, Felipe en el arreo entonces. El lumazo, la mano atrás. Este nieto del capuchino, hijo del nuevo ciego en la daga. No, Juan Pablo, ¿no? ¿No define? Que me miras, me miras con... Yo creo que sí. ¿Tú crees que define? Yo creo que define. ¿No enquinchó? ¿No enquinchó para tu gusto? Puso la mano, pero... Vamos a ver. El tobillo cayó y no fue enquinchado, cero. Bueno, bien Arturo. La última le queda a Felipe en el borracho. Y ahí se cae, parece. Ahí sí. El tobillo cayó y no fue enquinchado, cero. El hijo del Astro Rey. Viene por canteado. Astro Rey y Tramposa. El capuchino también. No logran poder sumar los jinetes de O'Higgins. Yabarca y Luca Beche están a la puerta. La collera que tiene más puntos con 10 puntos buenos. Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera número 17 de la Asociación El Libertador. Con los jinetes Luis Abarca y Filadelfia Luca Beche en destacado y Quillay con 10 puntos buenos. A la puerta, criadero Santa Teresa de Culenco. Pinto y Pino se preparan. Criadero a lugar para la vuelta. Punto bueno. Vemos al Quillay. El toro, buena la postura. De esta collera. Cero puntos. Que tiene 10 puntos buenos. No pudo hacer la primera, Luca Beche. El destacado, la mano atrás. Dijeron en la zona de postura, un punto malo, pérdida de carrera al otro lado. Sí. Qué lástima. Punto malo más por salir con el novillo de la milla. Claro, quedaba muy mal como para seguir nomás, Juan Pablo. No sí, prefieren claro. Hacer el punto malo. No, yo lo...
para recuperarse es muy difícil, ya no, ellos están en la mitad de la cancha ya. No pudimos ver qué podía ser el destacado. Hizo las dos atajadas para adelante en el primer animal, el destacado. Lo estábamos viendo junto a Juan Pablo en la tribuna. Este hijo del escoltado. Tijera, un punto malo. Otra tijera más. Bueno, cambiaron el color de las banderas, Arturo, ¿eh? Las banderas de la cancha. Eran blancas ayer. Me parecía extraño que fueran blancas. Pucha, qué lástima que estos jinetes hayan perdido toda la plata que tenían. Ay, el slogan. Caballo se abrió en la zona de postura, cero. Claro, no pueden hacer la última y descuentan definitivamente. Carrera corrida, dos puntos malos. Corre la collera 20 de las asociaciones Maipo y Valle de Santa Cruz. Criadero Santa Teresa de Culenco. Con los jinetes Matías y Alexis Galvez en Atorrante y Achaque con 8 puntos. Bueno, a la puerta Pino y Pinto. Criadero Alucarpa se prepara. Ortega y Bustos a la vuelta. Del criadero Santa Teresa de Culenco, Matías Galvez y Alexis Galvez en Atorrante y Achaque. Ellos hicieron 8 puntos buenos en el primer animal. Punto bueno. Quien va la mano, me parece que es Matías. Bueno, el toro. Bueno, el toro. Tenían 8. A ver si lo aprovechan. Matías y su manco. Le pegó una levantadita en la zona de postura para ver si le podía dar la pasada. Pero yo creo que se apuró. No pudo hacer la primera al nieto del papayero. El Atorrante. Cero punto. El Achaque, la mano atrás. Este hijo del marito en la colmena. Tiene plebiscito también. ¿Qué tal? ¿Logra definir? Yo creo que vale. Vale, ¿no es cierto? Sí. Definió en un segundo. 3 puntos, bueno. Ahí está. Una tajada muy difícil, pero ahí está. Matías por la orilla. Hasta el momento va bien, no lo veo que se vaya a abrir. No, bien. No, bien hecha. Bien hecha. 3 puntos. Tranquilito el alazán de Matías. Mira. Ahí está la reiteración. Nunca se abrió, dio la postura, dio la buscada y definió perfecto. Esas definiciones en corto, en trayecto corto, son muy difíciles. Tiene que ser muy ligero un caballo de manos y de patas para definir bien. Y también muy manso, Juan Pablo, marchar por la orilla sin y, que se apure. Claro, y dejar, dejarla buscar. Carrera corrida, 7 puntos, bueno. Corre la collera número 21 de la Asociación Cardenal Caro. Con los jinetes Daniel Pinto y Matías Pino en Despacito y Cambalache con 7 puntos buenos. A la puerta, criadero Alucarpa. Ortega y Bustos se preparan. Pacheco y Álvarez a la vuelta. Daniel Pinto y Matías Pino en Despacito y Cambalache de la Asociación Cardenal Caro. Es la collera número 21 que pasó al segundo animal con 7 puntos buenos. Un punto bueno. Tienen la barra, el Despacito y el Cambalache. Matías Pino la mano. Don Luis Marcelo, ¿cómo está? Ya lo estábamos extrañando ya. Buenas tardes. 0 puntos. Es Daniel que va la mano atrás entonces. A ver si la hace. Llega bien, bonita la tajada, Juan Pablo. Lindo, grande, bien definido, ¿eh? Mira. 4 puntos, bueno. La hizo el Despacito, a ver. La última.
¿Tres? ¿Tres más o no? Sí, pues. ¿Están pensando si se raspa? La pensaron, mira. Están pensando en la raspada. Están pensando si se raspa, mira. Para mí definió primero. Ahí está la definición. Se demoraron. Carrera corrida. 8 puntos, güey. Corre la collera número 23 de la Asociación Valdivia, Criadero Alucarpa. Con los jinetes Jorge Gómez y Maximiliano Barrientos en encapuchado y chambreado con 5 puntos, güey. A la puerta Ortega y Bustos. A Checo y Álvarez se preparan. Urrutia y Gasmuri al agua. La collera número 23 de la Asociación Valdivia, Criadero Alucarpa, Jorge Gómez y Maximiliano Barrientos en encapuchado chambriao. 5. Hicieron el primer animal. Maximiliano la mano. Punto bueno. En el chambriao. Maximiliano la mano. Novillo suelto en la tajada, 2 puntos malos. Muy grande el novillo, le puso el hombro también, ¿eh? Hoy un saludo a la Camila Lascano, que está disfrutando la música de Carmencita Valdés, le está dedicando las canciones a Antonio, son de San Felipe. Vamos a ver qué hace ahora el encapuchado, este hijo del estruendo, en la rumba. A este caballo Barroso que va bien en la postura y creo que llega bien Juan Pablo. Llega bien, ¿no? El novillo se presentó bien, lo esperó la mitad de la tajada. Tenía confianza en el caballo. 3 puntos buenos. Y también en la pasada del novillo. 3 puntos buenos. Lo ratifica. Algunas silbatinas, no sé qué querían. Clarita la tajada. 4 puntos buenos. Bueno, sí, por el comentario de las banderillas que hicimos hace un rato atrás, Arturo. Sí. Pusieron las banderillas blancas para la noche. Se distinguían más. Ahí está la roja de hoy día. No sé si se distinguen más, yo creo que menos, porque, bueno, va a tocar lo mismo. La intención es buena. Carrera corrida, 6 puntos vuelo. Corre la collera 25 de la Asociación San Felipe con los jinetes Rodrigo Ortega y Claudio Bustos en Campo Lindo y Morguilla con 5 puntos buenos. A la puerta Pacheco y Álvarez. Urrutia y Gasmuri se preparan. Villela y Contese a la vuelta. Collera número 25 de San Felipe. Rodrigo Ortega, y Claudio Bustos en Campo Lindo y Morguilla. 5 hicieron en el primer animal. Claudio la mano. Claudio la mano de Morguilla. Temanco, hijo del Rolando, que ha andado bien en la temporada, fíjate. No era fácil el toro. 2 colleras con 15, 1 con 14. Así está la cosa hasta ahora. El Loli Ortega la tajada la mano atrás. Va en la postura, va bien. Uy. Sí, cuando saca el manco el Loli Ortega, se enreda en las patas al novillo. ¿Cómo se encuentra el jinete? Y ahí se produce el accidente. Bien, le digo, Luchito, el accidente. Perfecto, así fue. Yo creo que la serrucha de piso del próximo año está hasta, pero da, Juan Pablo. Yo creo que voy a tener que bajar ahí al. ¿Ah? Yo creo que aquí alguien sube y alguien baja. Yo tengo que bajar, si eso está claro. Tengo que pedir camisas nomás para transpirar. Oigan, me han molestado por eso. ¿Ah? Me han molestado por eso. Por las camisas en Melipilla, que en Melipilla el calor era insoportable. Ahora trae una camisa por serie. Exactamente. Y una secadora. Eléctrica. Se recupera tranquilamente el jinete. Lo estábamos, sí, observando. El capatán le pregunta,
ahora sí levanta la mano don Guido Pasalacua, si no me equivoco, el capataz. Y ahí está Rodrigo Loli Ortega, arriba el mango. Terminó la serie de criaderos, fuimos a dar una vuelta con Luis Marcelo, queríamos ahí tomarnos un juguito, una bebida. La gente lo para, los posteriores para allá, los posteriores para acá, en serio. Yo creo, Juan Pablo, que tú deberías patentar aquello, porque fue iniciativa tuya, así que ahí yo creo que se te van a ir por dentro. Ojo con eso. O sea, yo ya tengo asumido que se me van a ir por dentro ya. No me importa. Me gusta la felicidad de Luchito. Que lo pase bien, que aproveche su fama. Eso. Y estamos en primavera, ¿no? No es primavera, ¿no es cierto? ¿Ya? No, otoño, imagínate. No, me llegó la primavera. Sí, se enamoró. ¿Le llega el amor? Carrera corrida, un punto bueno. Corre la collera número 30 de la Asociación Colchagua. Los jinetes Juan Ignacio Pacheco y Ricardo Álvarez en al tiro y Fermento con 7 puntos buenos. A la puerta Urrutia y Gafuri. Villela y Contesa se preparan. García y Sánchez a la vuelta. De la Asociación Colchagua es la collera número 30. Juan Ignacio Pacheco y Ricardo Álvarez en al tiro. Y Fermento, 7 hicieron en el primer animal. Ricardo Álvarez a la mano. Punto bueno. Enganchado el toro, va bien. Iba con la mínima, pero no pudo atravesarse. Ricardo en el Fermento. Dejó el talento. Era el tiro, le dejó la mano atrás. Llega bien. Mira, llega bien. Llega muy bien. Este manco de 12 años. Hijo del ermitaño. Esquinazo, chivillo. Papayero por la madre, bien. A ver si la hace grande. Y a ver, ¿qué fue eso? ¿Un hoyo suelto? Atacada, no definida. Sí, yo creo que no define. Pero estuvo a centímetros de ser suelto, ¿no? Sí. Pero no perdió contacto. Sí, fue eso. Bien computada. Carrera corrida, 5 puntos bueno. Corre. La collera 31 de la Asociación Cauquenes. Con los jinetes Pedro Ángel Urrutia e Iñaki Gamuri en Mentiroso y Muñeco con 7 puntos bueno. A la puerta Villela y Contese. García y Sánchez se preparan. Arredondo y Sperber a la puerta. Es la collera de Cauquenes, la número 31 con Pedro Ángel Urrutia, Iñaki Gasmuri, en Mentiroso y Muñeco 7 hicieron el primero. Punto bueno. Iñaki a la mano. Son de Cauquenes, como bien lo dice la Claudia. Iñaki la mano de adelante. Linda tierra, dice nuestro director, en el muñeco. ¿El muñeco, el de nuestro director? No, no, el caballo. Tierra. No, te hablo de este hijo de la camperita, por favor, no, Juan Pablo. De muñeco no tiene nada. Oiga, hablemos de... Y a propósito, la mano atrás del mentiroso. Linda. Linda la llegada. Grande. Muchos años corriendo juntos los dos, Arturo. Se conocen, y con, ¿no? Y con mucho éxito. 4 puntos. Cuatro le puso. El mentiroso. Manco de 14 años, nieto del contento. A ver qué hace su compañero en la última. ¿Qué tal? Sí. Define, ¿no? Define. Sí, señor. Sí, señor. Define. Son de las atajadas técnicas que le gustan al tío Juan Pablo. No me gustó ese comentario. ¿Cómo el tío Juan Pablo? Por Dios. La tía Claudia. Se funde, se funde. ¿Con cuánto quedan? Ya, pues, la matemática. Con 8. Carrera corrida, 8 puntos. Pues. Corre la collera 32 de la Asociación O'Higgins. Ya tenemos 3 colleras con 15. Felipe Villela y Raúl Contés en Puki Mestizo con 5 puntos. Pues. A la puerta García y Sánchez.
Arredondo y Sperbeck se preparan. Barros y Ruiz Alaguaiti, última collera. El segundo. Es la collera 32 de la asociación O'Higgins, Luis Felipe Villela y Raúl Alfonso Contese en Puki y Mestizo. Hicieron 5 puntos buenos en el primer animal. Punto bueno. Cinco puntos buenos tiene esta collera. Bien en la postura, no le entró el toro, lástima. El novillo tranqueó en la tajada, cero. Creo que el arreador se paró un poquito antes también, de entrar, ¿no?, a la tajada. Ahí está bien el arreo, le metió el toro, perfecto. Tres. ¿Te parece, no? Tres puntos buenos. Están los tres puntos buenos, la reiteración, clarísima, clarísima, digo, la llegada de... Clarísimo el arreo. No se puede parar hasta que defina el compañero. Ahí sí, ¿ves? Ahí estamos. Cuatro. Cuatro puntos. Sí, ahí está la reiteración. Ahí está, hasta el final. Fíjate que tenían que hacer algo grande para quedar ahí en la pelea, porque tenían cinco solamente. Carrera corrida, 8 puntos buenos. Corre la collera 35 de la Asociación O'Higgins. Los jinetes José Tomás García y José Omar Sánchez, en afinado y descendiente, con 6 puntos buenos. A la puerta, Redondo y Sperberg. Barros y Ruiz se prepara. Última collera del segundo animal. La collera de O'Higgins, José Tomás García y José Omar Sánchez, en afinado y descendiente. 6 hicieron en el primer animal. Punto bueno. Salen con el punto bueno. Parece que es José Omar el que va a la mano, ¿no? No. No. José Omar va para atrás. Así es. Rafa, cero. El descendiente. A ver. Se cae, ¿no? Yo la doy. El novillo no fue enquinchado. Pero he dado muchas igual y los jurados no han dado. Da lo mismo, siempre que sea parejo. A mí me gustan esas atajadas porque son difíciles de definir. Lo hemos conversado, Juan Pablo, sí, de lo complicado que son las atajadas. Muy complicado. El criterio creo que debe ser siempre pagarlas. Sí, pero siempre, bueno, aquí, no, 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 aquí no. Ha sido no pagarlas, aquí está bien. Siempre, sí, cuando siempre... no, o sea, con los brazuelos, pero... Claro, pero... Porque creo que son más difíciles de hacer, pues, ¿sí? Muy difícil porque el novillo se va cayendo va abajo. Es muy difícil que un caballo desestabilice un novillo cuando el novillo va abajo. Más fuerza tiene que hacer. Por lo tanto, la definición es más difícil. Ahí está el jurado de esta serie. Verdugo Navarro y Acuña. Verdugo corta. Corre. Panchito Acuña, Verdugo. 42 de la Asociación Bio Bio. Todos los jinetes. Ernesto Arredondo y Germán Sperber. En oriundo y roto tacaño con un punto. A la puerta Barro y Ruiz. Última collera del segundo. Verdugo, Navarro y Acuña. ¿Claudia? ¿No se han cambiado las tendas? Verdugo, Navarro y Acuña. Punto bueno. Fueron la tenda de la mixta. Hay una... un papel firmado ante notario, Juan Pablo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Lo mantienes? Lo mantengo. Estamos viendo, digo, los campeones del
clasificatorio repechaje, ¿no? 0-2. San Carlos. De San Carlos. Ernesto Redondo y Germán Sperber. En oriundo y roto tacaño. Qué raro. No se decidió nunca. Cerrar las atajadas. Pasó todas las atajadas sin decidirse. Con, y con buena postura. Y cortó bandera de salida un punto más. Vamos, Luisma, me dice Emiliano Ruiz, que está en la Piñadero. Conocido ya, Luisma. Otro campeón más. Y quieren la cancha un punto. De un clasificatorio. Como es el caso de Emiliano Ruiz y Nicolás Barros, que ellos se ganaron San Clemente. El clasificatorio de San Clemente en patrañas y Peumo marcado. El oriundo y el roto tacaño. No, bueno, el toro, fíjate. Dos puntos malos. No les cooperó mucho para seguir avanzando. Arturo. Sí. El capataz me está pidiendo la información de cuánto corta. El segundo animal todavía no termina. Capataz, pasa la agua. Corre la collera 43 de la Asociación Cordillera. Los jinetes Nicolás Barro y Emiliano Ruiz en patrañas y Peumo marcado con 5 puntos. Bueno, última collera del segundo nivel. Claudia Sáez está en eso. Atenta, atenta. Y le recordamos al público presente en la media luna y a los señores corredores que el libro de los 75 años del Campeonato Nacional se encuentra disponible en el stand de la Federación del Rodeo Chileno, ubicado en la entrada sur de la tribuna de la media luna. Así que quedan todos cordialmente invitados a tener punto bueno. Salen con el punto bueno los campeones del clasificatorio. Centro de Barros a la mano con Nicolás Barro, la mano adelante, no puede hacerla. Se enganchó, salió enganchado, se orilló un poquito y ahí perdió un poquito la postura y la intención del caballo del patrañas, teniendo del capuchino y del reservado. Dependiendo de lo que hagan estas dos colleras, ¿qué esta no va por los puntos? Ninguna. Ninguna de las últimas razón. Dos. Tienes sí. toda la razón. Entonces va en seis. En seis. Aquí sí tendríamos un corte demasiado bajo, Juan Pablo, sí, porque ya sí. nos extrañó la mixta con ocho. Todo bajo la serie. Y no por culpa de los novillos, fíjate. Son novillos, yo creo que a diferencia de otros años, Rafa, cero. Un poquito de mejor peso, de más peso, más que peso, mejor estado. Tres puntos buenos para el patrañas, el peum marcado, la mano atrás. Vamos a escuchar las colleras que pasan ahora al tercer animal. Carrera corrida, dos puntos buenos. Capataz de corrales, nueve novillos a la manga. Con esto hemos dado término al segundo animal de la serie de caballos. De acuerdo al reglamento, el tercer animal lo corren las nueve colleras de más alto puntaje y son las siguientes, de nueve puntos buenos hacia arriba. Nada que ver. La collera 6, criaron llamada, nueve puntos buenos. Está, de nueve, sí. La collera 14, criadero Santa Eliana, 14 puntos buenos. La número 20, criadero Santa Teresa de Culenco, 15 puntos buenos. La 21, Pinto y Pino, 15 puntos buenos. La número 23, criadero Alucarpa, 11 puntos buenos. La collera 30, Pacheco y Álvarez, 12 puntos buenos. La 31, Urrutia y Gasmuri, 15 puntos buenos. La collera 32, Villela y Contese, 13 puntos buenos. Y la collera número 35, García y Sánchez,
9 puntos fueron. Total, 9 collera, señor Cabarás. Reiteramos la invitación a todos los presentes en el recinto de la Media Luna a adquirir el libro de los 75 años de campeonatos nacionales, el cual se encuentra a la venta en el stand de la Federación del Rodeo Chileno al costado de la entrada sur de la tribuna de la Media Luna. Así que quedan todos cordialmente invitados a obtener este libro de los 75 años de campeonatos nacionales de rodeo. Nueve colleras son las que pasan al tercer animal, de 9 puntos buenos hacia arriba. La collera 6 de la Asociación Quillota, Aninat y Apablaza, con 9 puntos buenos. La collera 14 del criadero Santa Eliana, Pessoa y Flores, con 14 puntos buenos. La collera 20, Galvez y Galvez, Atorrante y Achaque, con 15. La 21, Pinto y Pino, de Cardenal Caro, con 15 puntos buenos. La collera de Valdivia, Gómez y Barrientos, con 11 puntos buenos. La collera de Colchagua, la número 30, Pacheco y Álvarez, en Altiro y Fermento, con 12. La collera 31 de la Asociación Cauquenes, Urruti y Gasmuri, en Mentiroso y Muñeco, con 15. De la Asociación O'Higgins, Villela y Contese, Puki y Mestizo, pasan con 13. Y finalmente la collera 35 de la Asociación O'Higgins, García y Sánchez, en Afinado y Descendiente, con 9 puntos, pasan al tercer animal. En Rancagua llevamos 2 días de campeonato nacional, pero más días incluso, de que ha llegado las colleras, las familias, los camiones, las casas rodantes, un montón de cosas, público, artesanos, cocinerías, bueno, millones de cosas que han pasado aquí, y queremos mostrarle parte de aquello en las siguientes imágenes. De ingreso a la media luna en forma inmediata. Deberán permanecer dentro de la media luna hasta el término del cuarto animal, a excepción que deban realizar algún cambio en su cabalgata. Como haciendo ingreso a la media luna, señores corredores. Haciendo ingreso a la media luna, señores corredores. Las 9 colleras participantes del tercer animal. Vamos haciendo ingreso de forma inmediata a la media luna.
Seguimos transmitiendo para ustedes desde la Monumental de Rancagua. En el segundo día del Campeonato Nacional, anoche pudimos llevar hasta ustedes, ayer partió temprano, a las 8 de la mañana, partió el campeonato con las series promocionales, mujeres, menores, Caballito de Palo, Rienda también pudimos ver ayer, y la mixta en horas de la noche. Y hoy ya llevamos hasta ustedes la serie Criaderos y ahora estamos en la serie Caballos. Ya se corrió el primer y segundo animal. Estamos esperando por las 9 colleras que van a correr ahora el tercer animal. Los invitamos a todos a seguirnos a través de Rodeo en Vivo, Campo Abierto Televisión y por supuesto a través de nuestras redes sociales en @CampoAbiertoTV. Lo sabemos, no alcanzamos a hacer todos los saludos, pero aún así los invitamos a que nos escriban, como María José Palma, que dice, esperando ansiosa la serie Potros. Las colleras que faltan por hacer ingreso. Agradecemos el saludo de Julio Carreño, que habla del equipo que transmite, pero también hace una mención especial a los camarógrafos que siguen paso a paso. Y de verdad hay que destacar el trabajo de los chicos, hacer un seguimiento, ¿cierto?, de toda la... Pareciera como que es algo como normal, como que va por ahí la cámara, pero es el trabajo de nuestros camarógrafos que... tienen el pulso bueno, siguen a las colleras. Sebastián, Felipe y Esteban, sí, así es. Gracias, Luis Marcelo. Hola, la collera número 6 de la Asociación Quillota. Y gracias a Julio Carreño que hace esa mención. Con los jinetes Pablo Arinat y Antonio Pablaza en Como tú y Cariño Perdido con 9 puntos fuera. A la puerta, Criadero Santa Eliana. Criadero Santa Teresa de Culencó se prepara. Pinto y Pino a la vuelta. Nueve de nueve, Claudia, ¿no? Así es. 9 de 9. 9 colleras pasaron hasta tercer animal de 9 puntos buenos en adelante. Aninat y Pablaza saliendo con el punto bueno. Punto bueno, sí, casi el punto malo. Casi punto bueno y después a Pablaza la mano. En el Cariño Perdido. Mira cómo se entregó el toro. Va chiquitito Juan Pablo. Y siguió, chico. Era para haberlo buscado. La buscaba un poquito más enérgica. 0-2. Estamos en Rancagua ya. Me la juego por 3 o 4. Va a ser grande. Pablo y la busca grande. 4. Me la juego por 3 o 4. 4 y al límite, ¿no? 4. 4 puntos buenos. 4 puntos buenos para un masterclass como es Pablo Aninat, ex campeón de Chile. Antonio, la última. Buena la metida toro. Extraordinaria. Buena la metida toro. Qué y buena. A defenderla. 4 puntos buenos. A ver si podemos reiterar esa última. Que me perdone el compañero de Pablo, pero de verdad la hizo él. Por la última metida, dices tú. Extraordinaria. Carrera corrida. 9 puntos buenos. Corre la collera 14 de la Asociación Bio Bio, Criadero Santa Eliana. Con los jinetes Javier Espesoa y Cristian Flores en Ruidoso y Curioso con 14 puntos buenos. A la puerta, Criadero Santa Teresa de Culencó. Pinto y Pino se preparan. Criadero Alucarfa a la guardia. Bueno. Son los buenos que tiene esta collera de Bio Bio, Pesó y Flores. Pesó a la mano. En el Ruidoso. Orillado el toro, no puede hacerla, el hijo. El bochinchero.
curiosa la mano atrás en las riendas de Flores. Tiene que hacerla. Te dijo de la intrusa. Va en la postura, lo va a buscar. Y me parece que sí, Juan Pablo, sí, ¿no? Sí, se le presentó muy bien el toro. Por eso que lo esperó hasta la mitad de la tajada acá. Y le definió cuando el caballo estaba bien. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Pesó ahí la última. Va chico y se va a agrandar. Ahí está. Y ahí están los tres. Tres puntos buenos. Tres más. La reiteración, claritos. Están muy parejitos. Siete, siete. Tenían en el primer y segundo animal. Carrera corrida, siete puntos buenos. Corre la collera 20 de las asociaciones Maipo y Valle Santa Cruz. Con 21, ponteando Pessoa y Flores. De las asociaciones Maipo y Valle Santa Cruz, criadero Santa Teresa de Culenco. Con los jinetes Matías y Alexis Galvez en Atorrante y Achaque con 15 puntos buenos. A la puerta Pinto y Pino. Criadero Alucarpa se prepara. Pacheco y Álvarez a la vuelta. En el apiñadero, corriendo este tercer animal, el criadero Santa Teresa de Culenco, Matías Mauricio Galvez y Alexis Orlando Galvez, Atorrante y Achaque. Alexis a la mano. Gracias. Punto bueno. Alexis en el achaque, 8 y 7. Rápido el novillo. Tendrán que defender. Amortiguarlo un poquitito. Caballo derecho en la tajada, 0. Así es, así lo entienden. El Atorrante, la mano atrás en las riendas de Matías. Han corrido hartos toros entre la mañana y ahora. Se le afirmó el caballo en la entrada de la tajada. Sí, ¿no es cierto? Y llegó chico, ¿no es cierto? Ahí está la firma que tú dices. 0 puntos. El ojo biónico de Juan Pablo Cardemil en los comentarios. Alexis, y la última. Y tres, clarito. Ahí sí que sí. 4 puntos. Ahí sí que sí. Le pone 4 Alexis. Para llegar a 20. Y estar pisándole los talones a Pessoa y Flores que van punteando con 21. Carrera corrida, 5 puntos. Corre la collera número 21 de la Asociación Cardenal Caro. Con los jinetes Daniel Pinto y Matías Pino en Despacito y Cambalache con 15 puntos. A la puerta, criadero Alucarpa. Pacheco y Álvarez se preparan. Urrutia y Gasmuri a la vuelta. Esta collera que tiene 15. Punto bueno. Querrá pasarlo mejor a la punta. Con Daniel y Matías. Es Daniel a la mano. En el Despacito. No alcanza. Daniel Pinto. No, ¿no es cierto? 0 puntos.
El Cambalache, la mano atrás. Va en la postura. Iba muy exigido. Iba pillando el toro, Juan Pablo. Sí, cero punto. También, fíjate, mira. Podrían haber pasado a la punta, pero no. Se quedan con los 16. 4 para quedar con 20. Y ahí quedar a la expectativa. Y es así. Grande, ¿no? Grande. Sí. 3 puntos. Mira, ahí va a estar la reiteración. ¿Te gustaba 4? A mí no. Sí, fíjate. Sí. Yo en la repetición la vi con los 3 grandes. Corre la corrida, 4 puntos. Corre la collera 23 de la Asociación Valdivia, Criadero Alucarpa. Con los jinetes Jorge Gómez y Maximiliano Barrientos, en encapuchado y chambreado con 11 puntos. Bueno. A la puerta Pacheco y Álvarez. Urrutia y Gafuri se preparan. Villela y Contese a la vuelta. Así puedo morir besándote, besándote. Gómez y Barrientos están en la Piñadero. ¿Quién va a la mano? Luis Marcelo. Jorge Gómez. En el encapuchado. Al fin despertó Luis Marcelo. Claro, ahora entiendo. Si la cata está aquí arriba, el hombre está triste, Juan Pablo. Vamos a ver qué pasa con el encapuchado. 0 punto. No puede hacer la primera. 0 punto. Está como ternero guacho dentro de un corral. Está con 11. Ay. Uy, se le puso duro. Ahí no se le apretó, ¿no? No. 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 Eso se llama perdió la boca. Oye, pero Arturo, te fuiste. ¿Cómo fue lo que dijiste? Está como ternero guacho dentro de un corral, ¿no han visto? Los terneros como andan sin rumbo. Desorientados total. Desorientados sin rumbo. Con la mirada perdida. Mirada perdida. Está balando, ¿eh? El bala. Está llamando. Arturo. ¿Qué pasa? Mira, a ver. 0 punto. Concéntrese, Luchito. Está vamos. Concentrado, sí. ¿Quién? Alexi, ahí está al lado suyo. ¿Cómo está, Alexi? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Estamos. Tienen 20, ¿no? Sí, quedamos con 20. Wow. Y esperando nomás que lo que pueda pasar. Vale, que les vaya bien. Muchas gracias. Y Matías está al lado suyo, ¿no? No. ¿No? Está... Sí, no, se dio la vuelta. No, se dio la vuelta, sí. Carrera corrida, 5 puntos, bueno. Corre la collera 30 de la Asociación Colchagua. Con los jinetes, Juan Ignacio Pacheco y Ricardo Álvarez en al tiro y Fermento con 12 puntos, bueno. A la puerta, Urrutia y Gafuri. Villela y Contesa se preparan. Cuando llegaron los García y Sánchez, Araguay, que última collera, un punto malo. El tercero. Punto malo tiene esta collera ya de Colchagua. Juan Ignacio Pacheco y Ricardo Álvarez al tiro Fermento. 7 y 5 fueron sus parciales. Pacheco y Álvarez. Con Juan Ignacio en el altiro. Bien en la postura y definió, ¿eh? Puso las manos en la tajada del novillo, pero... Esa es la duda que me queda, mi compadre. Sí, pero lo definió. Ahí está. Caballo derecho en la tajada, 0. No vi la... Como que pegó y saltó, pero, sí, pero no ahí vi, está la duda. No vi eso. El Fermento. Ahí está clarita. Ahí está clarita, sí, la llegada de Ricardo. Tenían 12. Es muy prematuro aún para decir, pero hay una collera con 19, otra con 20, otra con 21. Puede estar por ahí el corte. Bueno. Ahí están los 4. Tiene que hacerla. 0 punto.
y no logra hacerla. Y no era, Juan Ignacio. Carrera corrida, 3 puntos buenos. Corre la collera 31 de la Asociación Cauquenes. Con los jinetes, Pedro Ángel Urrutia e Iñaki Gasmuri en Mentiroso y Muñeco con 15 puntos buenos. A la puerta Villela y con Tese. García y Sánchez se prepara última collera del tercer año. De Cauquenes es esta collera, la número 31, con Pedro Ángel Urrutia, Iñaki Gasmuri en Mentiroso y Muñeco. 7 y 8 fueron sus parciales, con 15 entran al tercer animal. Con 18, Aninatia Pablaza. Con 21, Pesó y Flores. Con 20, Galvez y Galvez. Con 19, Pinto y Pino. Con 16, Gómez y Barrientos. Así está la cosa. Con 15, Pacheco y Álvarez. Urrutia y Gasmuri tienen 15. En el Mentiroso y el Muñeco. Qué buena la buscada. Urrutia en la primera. De Pedro vale. Ángel. 3 puntos. Tres le puso el Mentiroso. A ver el Muñeco y la tajada de la mano atrás. A ver si pasan a la punta. Quiño. Justo. Se le apretó casi un poquito. Lo afirmó con la rienda de afuera, fíjate, pero no fue suficiente. Y casi cae antes, ¿no? Sí. Casi fue antes de bandera. Por eso que se le apretó un poquito. Una lástima porque podrían haber pasado la punta. Bueno, tiene posibilidades aún de pasar la punta. Si es que la hace Urrutia. Tampoco, fíjate. 0 puntos. Yo canto mi dolor, cantando lo encontré, cantándolo. Desde Nueva Zelanda nos escribe Héctor Vargas, esperando una combinación. Y después. Carrera la corrida, 4 puntos. Un combinado. Un combinado. No sé cuál será la combinación en Nueva Zelanda. Los jinetes Luis Felipe Villele y Raúl Montes en Puki Mestizo con 13 puntos. A la puerta García y Sánchez, última collera del tercer año. Ya me preguntan por el corte. Quedan 2 colleras, pero. Hasta ahora podría ser en 18. Es la collera de Villela y Contese. Puki y Mestizo, 5 y 8 fueron los parciales. Con 13 entran a este tercer animal. Son de Doñigüe, de O'Higgins, Luis Marcelo. Punto bueno. Puki y Mestizo. Muy pobre. Alcanzó, ¿no? No creo. 0 puntos. Es bueno el toro. Y por el medio. Es extra. Cansa hacerla para atrás. Buena la tajada, bien buscada, trabajada. 3 puntos buenos. 3 puntos buenos. A ver, Mestizo, a ver. Ya está con 17. Tiene que hacerla para entrar al cuarto. 3 puntos. Y 3 más pareciera, ¿no? Carrera corrida, 7 puntos bueno. Corre la collera 35 de la Asociación O'Higgins. Los jinetes José Tomás García y José Omar Sánchez en afinado y descendiente con 9 puntos bueno. Última collera del tercer animal. En 19. Va a depender de lo que hagan García y Sánchez, fíjate. José Tomás García y José Omar Sánchez en el afinado y el descendiente. José Omar a la mano. Mi vida el día en que yo he de volver.
Punto bueno. De esta dependen. Si entras con 18, con 19. El descendiente a la mano de adelante en la primera tajada. Creo que la hace, fíjate. Creo que llega bien. Ahí están los tres. Tienen que hacer una buena carrera estos jinetes de O'Higgins para entrar. El afinado y la tajada de la mano atrás, lamentablemente cortó. Cortó bandera. Qué lástima. 0 puntos. Claro, ya llegan a 13 y 4, 17. No estarían. No estarían entrando por mucho que la haga grande. Esa tajada que tampoco es. 0 puntos. Carrera corrida, 4 puntos buenos. Capataz de corrales, 6 novillos a la mano. Con esto hemos dado término al tercer animal de la serie de caballos. El cuarto animal, de acuerdo al reglamento, lo corren las 6 colleras de más alto puntaje y son las siguientes, de 18 puntos buenos hacia arriba. La collera 6, criero Ñamara, 18 puntos buenos. La collera 14, criadero Santa Eliana, 21 puntos buenos. La 20, criadero Santa Teresa de Culencó, 20 puntos buenos. La collera 21, Pinto y Pino, 19 puntos buenos. La collera 31, Urrutia y Gasmuri, 19 puntos buenos. Y la collera 32, Villela y Contese, 20 puntos buenos. Total 6 colleras, señor Cabras. Cuando usted ordene, vamos corriendo. 6 colleras de 18 puntos buenos hacia arriba fue el corte. Mientras esperamos, quiero contarles de una fundación. Es la fundación Creo en Ti, Nicolás Fossati. Fíjate que ha habido muchísima deserción escolar y también de educación superior, y sobre todo después de la pandemia. Ha habido como un tema bien fuerte, para que lo vamos a desarrollar mucho, respecto a la valoración que tiene la educación, el tiempo que le tienen que dedicar, bueno, y varias cosas más. Por lo tanto, han surgido voces muy importantes que apoyan justamente el que los chiquillos puedan llegar a quedarse y terminar sus estudios. Y la fundación de la que te estoy comentando, Arturo, Juan Pablo, trata justamente de eso. Fíjate que 3 de 7 estudiantes de enseñanza superior desertan el primer año y en la fundación acompañan a los jóvenes del mundo rural, eso es súper importante destacarlo, alcanzar el sueño profesional. Esto, ¿de qué manera lo hacen? De un monitoreo constante, hacen redes de apoyo, grupos vía Zoom, vía WhatsApp, donde Ignacio están siendo Bardones, contenidos, tienen atención psicológica, tutores académicos, becas, ojo con esto, becas económicas y talleres mensuales. Ellos ya han logrado que varios chiquillos terminen su educación superior a través de este plan que tienen de apoyo. ¿Y de qué manera lo hacen? Además de contar con un equipo de trabajo súper importante, muy afiatado para apoyar a los chiquillos, ha sido también posible gracias al apoyo de socios y asociaciones de rodeo. Por lo tanto, la Fundación Creo en Ti, Nicolás Fossati, está pidiendo justamente ayuda a que tengan nuevos socios para que esto siga adelante, porque de verdad está siendo un problema súper importante. Desde que se habla de que los niños de primero o segundo básico ya debieran saber leer y que se atrasó muchísimo después de la pandemia, esto no es solo eso, sino que también se ha generalizado hacia la educación básica, media y educación superior. Entonces queremos invitar a quienes nos están viendo a través de Rodeo en Vivo y Campo Abierto, que averigüen a través de la página misma, incluso, de la Fundación Creo en Ti. Lo pueden buscar así en Google, Fundación Creo en Ti, de Nicolás Fossati, y de esa manera van a entrar inmediatamente a cómo colaborar, enterarse un poco más de la fundación, pueden llamar por teléfono, conversar, de hecho, a lo mejor como grupos de apoyo, ¿cierto? Empresas que quieran apoyar también esta gran labor que está haciendo la fundación. Eso.
Es una maravillosa fundación, tú has dado la explicación más que clara, Claudita, y claro, se nos paran un poco los pelos de punta, Juan Pablo, porque estamos hablando de un corralero que nos dejó abrazos al cielo, besos al cielo, que estuvo tantas veces aquí también, como fue el caso del Nico Fossati, y también, por intermedio de él, bueno, un abrazo a su padre, pues, a, bueno, y qué bueno que a Agustín. Dejó, qué bueno que dejó un legado así, ¿eh? Como así explicó la Claudia. Maravilloso, maravilloso. Así que una obra preciosa a cooperar, y cariñoso abrazo para Agustín, su padre. De la Asociación Quillota, Criadero Doña Amara. Los jinetes Pablo Aninati y Antonio Apablaza, en Como Tú y Cariño, perdido con 18 puntos. Fue. A la puerta, Criadero Santa Eliana. Criadero Santa Teresa de Culencó se prepara. Pinto y vino al agua. Y comenzamos este cuarto animal de la serie Caballos aquí en el Campeonato Nacional de Rodeo. El número 75 en la medialuna monumental de Rancagua. Ya estamos con la collera de Quillota del criadero Ñamara, Pablo Aninat, Antonio Pablaza. Con 18 entraron al cuarto, pero el punto malo de la piñadera. Aninat a la mano. Pablo en la primera. No va bien en la postura, Pablo. Fíjate que Juan Pablo, entre la que tiene más bajo el puntaje, que es esta, y la que tiene más alto puntaje, son 3 puntos nomás. Una tajada. 18 y 21. Es una tajada. Así es. A Pablás y la tajada, la mano atrás. Grande, bonita. Bien trabajada la tajada. Son 4. A ver si logra hacerla Pablo para quedar ahí en la pelea. No debiera ser un puntaje tan alto. Quizás no pasar los 30 puntos a lo mejor. 4 puntos. Ahí están los 4 que decía Juan Pablo en el cariño perdido. Vamos a ver el como tú. ¿Y 3? 3 puntos. Y muy jineteada, ¿eh? Porque no venía fácil. Bueno, como no acostumbra Pablo, iba incómoda la lleva. Caballo. Sí, incómoda en la boca. Me hace gesto Arturo, y yo lo entendí. Que la jineteada de Pablo es pero extraordinaria, pues, si lo hemos alabado. Carrera corrida, 6 puntos. Corre la collera número 14 de la Asociación Bio Bio, Criadero Santa Eliana. Con los jinetes, Javier Pesoa y Cristian Flores, en Ruidoso y Curioso con 21 puntos. A la puerta, Criadero Santa Teresa de Culenco. Tinto y Pino se preparan. Urrutia y Gajuria. Collera número 14 del criadero Santa Eliana, Javier Pesoa y Cristian Flores en Ruidoso y Curioso. 21 para entrar a este cuarto animal. 7, 7 y 7, así le han puesto estos jinetes de Bio Bio. Con Pesoa y Flores que están saliendo con el punto bueno. Flores a la mano. En el Curioso. A ver si siguen la tónica o hacen las 3 atajadas. Con 3 atajadas yo creo que se meten firme en la pelea, pero no puede hacer ya la primera. Es más corta. Quedó muy chico, el caballo se le fue un poquito para arriba. No pudo recogerlo ni poderle dar la pasada al toro. Y en el apiñadero tropezó el caballo de Pesoa y salió un poco complicado. El ojo biónico, clínico de Luis Marcelo, observando todo. 3, bonito. Bien buscado, bien trabajado. Buena la llegada. 3 puntos buenos, siguen con los mismos 3 por la cortada que hizo. 4 más y pueden pasar la punta. Ay. De nuevo se le fue para arriba. Habíamos comentado en San Carlos. En San Carlos se la hizo. Lo mismo, sí. a la mano de adelante. Insisto, ¿eh? No va a ser alta esta serie, no va a ser cara esta serie. Aninati y Pablaza tienen 24 y algo pueden decir todavía. Pesoa y Flores, que tenían 21, iban punteando, no sumaron.
Carrera corrida, 3 puntos buenos. Corre la collera 20 de las asociaciones Maipo y Valle Santa Cruz, criadero Santa Teresa de Culenco. Con los jinetes Matías y Alexis Galvez, Renato Rante y Achaque con 20 puntos buenos. Capataz, vean Luillo. Capataz, vean Luillo. Capataz, vean Luillo. Pare, pare, pare. Yo decía que Pesó y Flores no habían sumado tanto. Cooperen, señores corredores. Señores corredores, cooperen. Va para afuera el novillo. Así es. Sumaron 3 buenos, también quedaron con 24. Capaz que tengamos un empate a lo mejor con 24. En el segundo, tercero. Capaz que queden cortos, va a depender de lo que hagan Galvez y Galvez, que tienen 20, Pinto y Pino tienen 19, también 19 Urruti y Gasmuri, y 20 tienen Villela y Contese. Vamos corriendo. Corriendo la collera 20 de las asociaciones Maipo y Valle de Santa Cruz, criadero Santa Teresa de Culenco. Con los jinetes Matías y Alexis Galvez, en Atorrante y Achaque con 20 puntos. A la puerta, Pinto y Pino. Urruti y Gasmuri se preparan. Villela y Contesa la White, última collera del cuarto. Punto bueno. Galvez y Galvez en el Atorrante y el Achaque. Matías a la mano. Tienen 20. No pudo hacerla Matías. A defender la tijera con todo. Y el toro va a ser paleteado, ¿no? Y fue paleteado. El novillo cortó bandera de salida, un punto malo. Alcanzó a cortar la bandera de salida, un punto malo. No viene cómodo para atrás Alexis, Juan Pablo. ¿Eh? Sí, y atajó incómodo, y atajó derecho. Derecho. Señor Cabatar, que los corredores permanezcan sobre su caballo. Ahí está. Sí. Está clarita la reiteración. Vaya derecha la atajada, 0. Está con los mismos 20. Tiene que por lo menos marcarle 4 para llegar a 24 y quedar con opción. Lo busca grande. Lo buscó grande. Quedó grande, fíjate. 4 puntos. Bueno. 4 puntos buenos. Y hace con el puño, Matías. Sí, para mí eran 3 nomás. Pero mira, quedó grande y después como que se arrepintió y lo corrió un poquito más para adelante. Carrera corrida, 4 puntos. Corre la collera 21 de la Asociación Cardenal Caro. Los jinetes Daniel Pinto y Matías Pino en Despacito y Cambalache con 19 puntos. A la puerta Urrutia y Gafuri. Viele y Contesa se prepara, última collera del cuarto. De Cardenal Caro es la collera, Daniel Pinto y Matías Nicolás Pino, Despacito y Cambalache. Ellos tienen 19 puntos para pasar a este cuarto animal. 3 colleras que ya tienen 24 puntos, Juan Pablo. 3 con 24. Matías a la mano. Podemos tener un triple empate, pero va a depender de lo que hagan las 3 colleras que quedan por correr. Matías en el Cambalache. Poco puntaje, hay un tema de ganado, un tema de caballada, Juan Pablo. No, yo creo que de caballada. El ganado ha sido parejo, lo habíamos comentado, un ganado parejo, en buen estado, sí. Daniel, y la tajada de la mano atrás. Ahí sí. 3. Ahí sí. Los caballos buenos atajan. Ahí sí. Si son 3, llega. Tenía 19, llega 23. 3 puntos buenos. Bien, pues si Matías la hace, clasifica, así de simple, porque estaría pasando a la barrera los 24. A ver, Matías lo va a buscar, lo busca y no sé, Juan Pablo, a mi juicio se detiene. ¿Cuánto? 3. Para mí valía, está bien computada. ¿Ah, sí? ¿Sí? No, mira, no alcanzó a pararse, no, siguió trotando y lo definió. Carrera corrida, 7 puntos. Corre la collera 31 de la Asociación Cauquienes.
Son los jinetes Pedro Ángel Urrutia, Iñaki Gamuri, el mentiroso y muñeco con 19 puntos. Y clasificará entonces Pinto y Pino. A la puerta de Villela y con Tese, última collera del cuarto nivel. En Despacito y Cambalache ya están con 26 y al menos aseguran un tercer lugar. Nos vamos con la collera de Cauquenes, Pedro Ángel Urrutia, Iñaki Gasmuri, el mentiroso y muñeco, 19 para entrar a este cuarto animal. Iñaki la mano. Punto bueno. En el muñeco arrea el mentiroso. Si pasan los 24 también están clasificados, tienen 19, hace el punto de la salida 20. No logra definir, creo, ¿no? No logra definir. Cero puntos. Cero punto para Iñaki. Urrutia en el mentiroso. Se le presenta el toro. Lo va a buscar. ¿Y eso? La hizo. La hizo, ¿no? Sí, pues. Cumple. Cumple. ¿Tres o cuatro? Cuatro puntos. Bueno. Cuatro puntos buenos y están con 24. Súper clarito. Con una tajada de dos. También clasifican. De lo contrario, al menos tienen asegurado el empate. Vamos a ver qué hace su compañero. La mano de adelante. Difícil. Dos puntos buenos. ¿Sí? Arturo. Al tiro, al tiro. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Luis Marcelo. Corre la collera 32 de la Asociación O'Higgins. Con los jinetes Luis Felipe Villela y Raúl Montes. Daniel y Matías están. Daniel Pinto y Matías Pino están listos, ¿no? Última collera del cuarto año. Confirmado. Claro, porque acabo de empatar también con Urrutia y Iñaki Gasmuri, que también llegaron a 26 y están clasificados. Ya, le damos la noticia entonces. Sí, claro. Pinto y Pino, Daniel, Urrutia y Gasmuri. Ya están clasificados, están empatados con Iñaki y Gasmuri a 26. Oiga, no creo, en verdad. Pero, corrimos tranquilo con mi compañero. Lo veníamos a pasar bien. Primera vez que venimos acá, primera vez de él, bueno, también mía. Yo tuve la otra oportunidad el año de la pandemia, pero me dejaron afuera. Pero con esto le digo al hombre que sí que podía. Así que si usted me dice, todavía no la creo. Estoy feliz y quiero darle las gracias a mi compañero, a la familia, a mi señora que andan todos en familia y a mi familia en Vilcún y de allá de... del hasta donde estamos nosotros, el pueblo del hasta, así que me emociono porque es un sacrificio de años, somos un criadero chiquitito, tenemos no grandes cosas, pero llegar a esto es muy lindo. Muchas gracias. Ese Luchito está corriendo la collera de O'Higgins, Villela y Contese, Puki Mestizo, con 20 entraron a este cuarto animal. Pero tienen un piño. Perdieron, claro. Tienen 19 ya. Han bajado. Tienen que llegar a 24 por lo menos para empatar. Si pasan los 24, los cuatro clasifican. Cuatro claritos. Tienen que hacer esta. No era necesario la primera ponerla tan grande, Arturo. Tenían 20. Pero ya fue. Y tiene que hacerla. Con 26 Pinto y Pino. Con 26 Urruti y Gasmuri, así está la cosa hasta ahora. Tres colleras con 24. Si la hace, clasifica. Para Contese, la última de Contese. Si la hace, clasifica en el mestizo. Si la hace, clasifica. Y ahí está. Clarita. Ocho. Ahí sí. Clarita y clasificación. Clarita y clasificación para los jinetes de O'Higgins. Club Doñihue y la felicidad. Están en Rancagua. Sí, señor. Villela y Contese. Puki mestizo. Aseguran su paso. 7 puntos. Y de pasadita se ganan la serie con 27. Con esto hemos dado término
a la serie de caballos y el resultado de la serie es el siguiente. Campeones de la serie de caballos de este 75º Campeonato Nacional de Rodeo. Luis Felipe. La collera 32 de la Asociación. Ah, Iñaki Gamuri. Luis, ahí está Raúl levantando su chupalla. Con 27 puntos juega. Cristian Flores. Segundo Luis Felipe. Felipe, ¿qué te parece? Uy, totalmente inesperado. Después de un piño, todo se viene abajo, así que muy feliz. Totalmente inesperado. Muy contento. Un sueño. Estoy cumpliendo un sueño. Así que feliz. ¿Qué te parece estar en la final? Yo creo que todo guaso sueña primero que nada con llegar a Rancagua y segundo con la final. O sea, no me la creo. Pellizquime, por favor. Gracias, Luis. Luis Felipe Contese. Perdón, Luis Felipe Villela, vamos a entrevistar a Raúl. Se abraza con José Omar. Un abrazo apretado. Aquí está, aquí viene Raúl. Sí. Va a ser más calmadita en la entrevista, dice ahora Raúl. Lo saluda Ernesto. Compadre, dice Alexis, ahora sí Raúl, más tranquilo. ¿Qué te parece estar en la final de Chile? Muchas gracias. Saludos al capitán. Sabe que no... No tengo palabras, no tengo lágrimas, no sé si es realidad, no sé si es mentira, agradecer, pero de todo corazón a toda la gente que estuvo conmigo aquí en la Media Luna, que era mucha gente que cree en mí, que ha creído años en mi trabajo, y Dios premia, sigo repitiendo eso, Dios premia y premia con estas cosas lindas. De nuevo, como dice la entrevista anterior, para ti, Guatón Contese, con todo el alma del mundo, agradezco mi caballo verlo nacer y que me lleve por primera vez a la final de Chile. Ahí llegaba hartas veces a Rancagua, pero nunca yo voy a premiar. Agradecer a Felipe, que un tremendo jitense, corre un tremendo caballo. Y la serie estuvo difícil. La última tajada me la jugué con el alma y fue preciosa. ¿Qué quiere que le diga? No tengo palabras. ¿Ah? Vale, gracias Raúl, felicitaciones. Muchas gracias. Ahí está Raúl Contese, terminando con lágrimas. Pellízcame que no lo creo. De verdad. Fue emocionante las declaraciones. Muy bien, Luis Marcelo, con las impresiones de los ganadores. Y a uno también se le paran los pelos acá, pues sí. En realidad, vibra con esto y con esas declaraciones uno queda marcando ocupado, la verdad. Iba a comentar algo similar, Luchito. Es cierto, ya en los clasificatorios era emocionante escucharlos en su clasificación a Rancagua, pero ya estando en Rancagua, ya en ese premio y emocionados de la manera en como lo acabamos de ver por pasar a la serie de campeones, emociona a cualquiera. Veamos esa tajada a la que hacía mención Carlos Castillo, nuestro director. Porque tenía que hacerla, pues no le quedaba otra opción que hacerla, y ahí está. Estábamos comentando que, a mi gusto, se jugó la primera opción en la primera tajada muy grande, después se vio obligado a hacer las otras dos grandes también y la hicieron. En presión se ven los jinetes también, Arturo. Cómo solucionan los problemas cuando hay presión. Cuando todo es relajado es más fácil, pero cuando hay que hacer las atajadas es muy difícil. Y lo demostró lo que tú dices en la última atajada. Una serie que no salió cara, una serie que no salió alta, ya lo hemos dicho, con un puntaje de 27 puntos, 26, casi entre los de 24. Estuvieron a punto. De hecho, ya se estaban paseando, en este caso a Ninat y a Pablaza, porque pensaban que podían tener una opción, pues eran los primeros en correr, así que tenían que calentar un poquito sus caballos. Con 24 casi desempatan en el tercer lugar. Así fue, así se escribió la historia de esta serie de caballos.
Fran Cabrera en nuestro Instagram nos había escrito animando a Puki. Saludos a la collera 32 y ahí está, primera de la serie. Saludos a Marcelo Muñoz, que también sube una historia, la que replicamos, por supuesto, en nuestras redes sociales, arroba Campo Abierto TV, y los invitamos a ustedes. Si no alcanzamos a saludarlos, también nos pueden mandar una historia etiquetados y así nosotros lo subimos también en nuestras redes sociales. Saludos a la Belén Santibáñez, desde Melipilla viendo el Champion de Chile, dice. Lindas las imágenes con los jinetes y sus hijos. Familiares también pueden ser. Ahora la entrega de los premios de esta serie caballo de este campeonato nacional de rodeo. Don José Miguel Grossi, presidente de la Asociación del Rodeo Chileno de Quillota. Don Jorge Tuma, presidente de la Asociación del Rodeo Chileno de Limerick. Acompañados de la reina del clasificatorio de San Carlos, la señorita Camila Morales, y la reina del clasificatorio del convento, la señorita Catalina Mella. Invitamos a pasar a recibir los premios de los campeones de la serie. A la collera número 32 de la Asociación O'Higgins, los jinetes Luis Felipe Villela y Raúl Contese, quienes en Puki y Mestizo totalizaron 27 puntos buenos. Ellos reciben escarapelas de honor, gentileza de remates Alberto Ponce y compañía, y medallas, gentileza de la Federación del Rodeo Chileno. Invitamos a acercarse a los vicecampeones de la serie. La collera número 21 de la Asociación Cardenal Caro. Los jinetes Daniel Pinto y Matías Pino, quienes en Despacito y Cambalache totalizaron 26 puntos buenos. Ellos de igual forma reciben escarapelas de honor, gentileza de remates Alberto Ponce y compañía, además de medallas, gentileza de la Federación del Rodeo Chileno. Invitamos a acercarse a la collera número 31 de la Asociación Cauquienes, los jinetes Pedro Urrutia y Iñaki Gasmuri, quienes en Mentiroso y Muñeco totalizaron 26 puntos buenos, coronándose terceros campeones de la serie caballo de este 75º Campeonato Nacional de Rodeo. Matías, me imagino harta emoción para por esta clasificación y llegar a la final de Chile. Oiga, pues ya soñado, puñol. Ya con completar, yo estaba feliz por completar el sueño de todo y mire, pasar a Rancagua, primer año que iba aquí a Rancagua y mire, estar en una final de Chile, todavía no me la creo, así que feliz, feliz por mi compañero que él trabaja los caballos, tenemos una linda amistad, así que todo va de la mano. Cuéntame quién te acompaña. Pucha, toda mi familia, toda mi familia. ¿Quién está contigo? ¿Cómo? ¿Quién está contigo? Y me llama mi hija, la Charito. ¿Cierto, Charito? Que tiene el paso a la serie de campeones. Mi hija, mi familia, todo. Mi papá, mi mamá, todo. El tío Noli, que
ve los caballos allá. Agradecemos a don José Miguel Grossi y a don Jorge Tuma. Además de las señoritas Camila Morales y Catalina Mella, pura familia, por acompañarnos en la premiación de esta serie. Muchas gracias. Vamos entonces con ahora con Iñaki Gasmuri y Pedro Ángel Urrutia. Ahí está Iñaki. Pedro Ángel. Costó en San Carlos, se premió y ahora se está en la final. ¿Qué me dices tú? La verdad, felices. Porque es lo que todo guaso sueña, la verdad, pues, correr la final de Chile. El año pasado no pudimos. Este año fue muy difícil nosotros clasificar. Y gracias a Dios acá tuvimos la gotita de suerte que no tuvimos en los clasificatorios. Y pudimos entrar al tiro, la única collera que traíamos, la verdad. Estoy feliz. Mandar un saludo al cielo, que se me acaba de morir un tío, hermano de mi papá, el día sábado. Dejamos a todos. Así que mandar un saludo al cielo a mi tío Juan. Los señores corredores. Invitado eso, a visitar felices, la verdad. De la Federación del mandar un saludo chileno a mi madre, a mi señora, a mi compañero, a mis hijos. El libro de los 75 y eso, años muy felices. Felicitaciones y suerte para el domingo. Gracias. Ahí estaba Pedro Ángel. Alcanzamos la última con Iñaki. Iñaki Gasmuri, felicitaciones. Le contaba a tu compañero que había, les había costado mucho en San Carlos. Ustedes mismos pensaban que no clasificaban y ahora están en la final de Chile. Sí, la verdad que en los clasificatorios se nos puso bien difícil la cosa. No podíamos premiar. En un minuto que ya estábamos casi por el suelo, que pensábamos que no íbamos a premiar. Fíjate, ahora ya estamos en la final de Chile, qué mejor. Feliz, pues. Así el rodeo. Así el rodeo y emocionado también, Iñaki. Sí, emocionado, contento. Contento porque este caballo es de mi hijo Iñaki. Así que, ¿cómo estáis tú? Estoy muy contento que quisiera, casi cuando ustedes premiaron, me gustaría ver, estaba a punto de llorar de felicidad. Pero llora, sí, es importante llorar también, Iñaki. Llora. ¿Ah? Sí. Iñaki Junior, ¿no? Iñaki Junior, sí. Iñaki, ¿qué edad tienes tú? 9 años. ¿Y va a correr así como tu padre? Sí. ¿Corrió caballito de palo? Corriste caballito de palo, ¿no? Sí. Bueno, falta poquito ya para los caballos de verdad. Yeah. Muchas gracias. Que te vaya bien. Chao. Yeah. Chao. Chao, gracias. Acá cerramos entonces las notas acá desde La Piñadero con los campeones de la serie de caballos. Gracias, Luis Marcelo. Ha terminado esta serie aquí en Rancagua. Avanzamos en la tarde. Estamos un poquito atrasados, ¿no?, en el horario. Por eso se está preparando rápidamente la cancha para la siguiente serie, que es la de yeguas. Por supuesto, lo dejamos invitado a que siga con sus pantallas prendidas, con rodeo en vivo, en campo abierto de televisión, porque nosotros volvemos en poquitos minutos más. Apenas empiecen a llamar las colleras, usted va a estar conectado con campo abierto de televisión y rodeo en vivo. Vamos y volvemos.